Luego vamos con una noticia que me resulta ciertamente curiosa porque la han sacado en defensa central justo después de que yo eso estuviera comentando la misma cosa, exactamente la misma cosa, tanto después del partido frente al Shakhtar como al día siguiente, y es precisamente la situación de Camavinga, y lo han hecho casi de una manera pues casi calcada, pero que no es, yo creo, simplemente por copiar, ni mucho menos, simplemente porque yo creo que tienen o han llegado a la misma conclusión. Es la razón por la que Ancelotti tiene castigado, entre comillas, a Camavinga, y es precisamente que le quiere más tranquilo. El italiano cree que todavía debe gestionar mejor sus ganas, dicen, porque asume demasiados riesgos y eso puede provocar expulsiones y pérdida de puntos. Como veis, es un poco en la línea de lo que os comentaba yo. No es ni mucho menos una situación similar o parecida a la de Hazard, a la de Asensio, donde, bueno, pues sabemos que son jugadores que no solo están castigados en el banquillo, sino que además tienen muchas posibilidades de salir en el próximo mercado de invierno o incluso de verano. Bueno, el caso es que Camavinga lo único que tiene que hacer es gestionar un poco mejor sus emociones, gestionar un poco mejor su impulsividad y gestionar de alguna manera el control que tiene sobre sí mismo en el centro del campo, pues para no perder la posición, para mantener el orden táctico cuando hay que hacerlo, para mantener el compromiso defensivo, para no cargarse de amarillas, todo este tipo de cosas que de alguna manera Carleto, de las que Carleto le ha venido avisando en muchas ocasiones. Así que bueno, pues a partir de ahí yo espero que así sea, espero que el jugador tome nota de esto. Y también es verdad que es que cuando un jugador te llega tan jovencito, con 18 años, al Real Madrid y le das una batuta demasiado de mando, estas cosas pueden pasar. Yo creo que Ancelotti se dio cuenta y prefirió dar un paso atrás y decir, bueno, vamos a tener un poco más de paciencia con el jugador, que estoy de acuerdo que lo puede hacer muy bien, o sea, no tiene por qué haber ningún problema, pero necesita tiempo, ¿vale? Necesita todavía más tiempo, más maduración y bueno, pues más tiempo todavía en el horno para hacerse bien como futbolista y poder contar con él de manera más regular.